¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última edición de Target SFN que tenemos este año, 2020. Ha sido un año complicado, ha sido un año de sube y bajas, ha sido una constante adversidad y un buen reto el que hemos enfrentado durante este 2020. Y para darle un cerrojazo final a esta temporada, hoy tenemos a cuatro jugadores increíbles, a cuatro superestrellas mexicanas. Sobre todo a mí, dentro de lo que estaba cuando estaba preparando el programa, me llamó mucho la atención. Son cuatro jugadores que se formaron en diferentes ideologías universitarias y que tienen en común denominador el trabajo constante, la resiliencia, el mejorar, el ir para adelante, el no detenerse y sobre todo han tenido que hacer algunos cambios culturales, algunos cambios en su chip, en su modo de vivir. Ahorita platicaremos de todo eso. Y sobre todo, estos cuatro jugadores pasaron por la LFA, tuvieron ese camino tan destacado. En la LFA fueron referencia también durante sus épocas colegiales, qué decir, mundiales, selecciones nacionales, tienen una colección entre todos. Saludos a Cite Reyes. Exacto, mi querido Cite, son ejemplos a seguir de millones de mexicanos y pues, creo que no somos los únicos que los admiramos. Pablo Sosa, saludos desde Playa del Carmen, saludos al buen Pablo. Así que, pues sin más preámbulo ni nada, ni mayores incidencias, vamos a darle la bienvenida a Andrés Salgado y a Jair Viamontes, que por el momento están conectados. Ya vendrá Genaro Alfonsín y vendrá también el buen Billy Villalobos para seguir platicando. Saludos a don Billy Villalobos, a Fernanda Mayén, saludos. Sí, todos son de bolsillo, bueno, así lo dice Fer, múltiples fotos, colección de cada uno de ustedes seguramente en su cámara. Un saludo afectuoso a todo el auditorio y bueno, como comentario previo, un scout canadiense me habló maravillas de Andrés. Se lo decía ahorita previo a salir al aire y cuando me platicó lo bien que se expresaba de Andrés, les juro que hasta lagrimita se me salió porque quiere decir que los chavos traen ese cambio, Andrés lo está haciendo muy bien, Jair sin duda, Genaro, Billy. Entonces, están poniendo el nombre de México muy, muy, muy en alto. Así que, bienvenido Jair, bienvenido Andrés, bienvenido el Billy, ahí anda también, y Genaro Alfonsín. ¿Cómo están, chavos? Muy buenas noches, empezamos con Jair. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar con estos grandes atletas aquí en este programa. Súper. Andrés, buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues, un saludo a todos mis compatriotas, compañeros aquí de la CRL. Y por último, que está ahí ya listo, el buen Billy Villalobos, mi querido Billy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hola a todos por allá en Canadá, Andrés, Jair. Espero todo esté muy bien y no estén sintiendo el frío tan maldito. Todavía está agradable. Nada, nada como el año pasado. ¿Todavía es vivible? Sí. Sí. Bueno, era una de las cosas de las que tantas se tenían que adaptar. Ahorita vamos a ir platicando respecto a cada una de esas barreras culturales y geográficas, económicas, etcétera, que han ido enfrentando. Y empezamos con la primera pregunta. El camino, yo se los había comentado por nuestro chat, mi querido Yair. Obviamente sabemos tu trayectoria en la UVM, obviamente el paso por la LFA. El camino, me refiero a en qué momento nació este sueño para ti y qué has cruzado para llegar a él. Bueno, mi sueño empieza desde que yo piso un campo de fútbol americano. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto, sea como sea, ¿no? Mi sueño en particular era con la NFL Europa, ¿no? Entonces, cuando desaparece en 2007, pues empiezo a buscar qué otra forma hay, ¿no? De jugar fútbol profesional y es cuando empiezo a ver, por ahí 2010, empiezo a ver la CFL.
y es hasta 2015 que empiezo a intentarlo activamente, yendo a tryouts abiertos, ¿no? En ese momento, pues obviamente no había ni siquiera sabían los coaches de la CFL que existía el fútbol americano en México, ¿no? Era llegar a los tryouts y cuando veían que era mexicano, recibir mi hoja de registro de regreso diciéndome, ahorita no estamos probando pateadores. Entonces sí, fue un camino muy largo, muy difícil, pero qué gusto da que ya se abrió la puerta, ¿no? Y jugadores, por ejemplo, que tal vez no pasaron por ese mismo camino como Andrés o como Billy, que inmediatamente lo aprovecharan, ¿no? Y es muy gratificante verlo. Le damos mientras la bienvenida a Genaro Alfonsín. Ahí está el buen Alfonsín. Saludos. El Edmonton Football Team, igual que Yair. Y vamos con la pregunta, Andrés, el camino. Bueno, pues la verdad es que mi sueño empieza... empecé a jugar fútbol americano ya un poco más grande. La mayoría de mis compañeros de equipo siempre han sido... desde Rabbits, infantiles, llevan jugando 15 años o algunos ya hasta nuestra edad, ya 20 años o más. Entonces yo empiezo a jugar muy, muy grande. Empiezo a jugar cuando tengo 18 años en Tigres SH, en la juvenil AA, en la juvenil A, lo que ahorita es Primavera. Y pues bueno, obviamente es automáticamente me enamoro del deporte y quiero dedicarme a esto, pero pues la familia y bien se sabe que atletas profesionales que se dediquen a jugar fútbol americano en México, pues es complicado. Entonces, pues obviamente es NFL. No sabía mucho yo de la NFL Europa o la CFL ni siquiera. Creo que para cuando estaba interesado en dedicarme a esto, la NFL Europa ya estaba extinta. Entonces, pues estaban las posibilidades de ir a jugar a Europa, a Japón y cosas así. La verdad es que nunca le hice mucho caso. Mi familia siempre me apoyó en todo momento, pero pues también ser un poco realista, que era un poco complicado vivir de fútbol americano o dedicarse a ser un atleta profesional de fútbol americano en México. Las posibilidades eran muy pocas, si no es que nulas. Puertas cerradas y siempre está el racismo, ¿no? Como dice Diego, que Diego estaba probándose en 2015 para tryouts canadienses y es automáticamente piensan que eres mexicano y eres un pateador y... pues nada que ver, ¿no? Somos excelentes atletas, todos y cada uno de nosotros, y todos en la CFL han estado impresionados, tanto que sigue creciendo la CFL 2.0 y van a tener nuevo talento, y la competencia solamente se hace más grande, y eso ayuda a todo el fútbol americano, mexicano, como global. Mi querido Billy, el camino. Pues un camino bastante largo, ¿no? Digo, ya lo vimos ahí con Yair, con Andrés, que llegaron ahí a diferentes tiempos. Yo en lo personal inicié a los 4 años. Pues me encanta este deporte y como bien lo comenta Andrés, muchas veces ese lado de tener que aceptar la realidad, ¿no? De que pues muy poca gente o casi nadie vive solamente del fútbol americano, pues es difícil y yo creo que a nosotros que se nos presentó la oportunidad, pues nos metimos así, ¿no? Como en puertas de elevador cuando se están cerrando y es literal aprovecharla, ¿no? O sea, en serio, se nos abrió la ventana, creo que lo supimos aprovechar y creo que pues todos en realidad hicimos un buen papel y pusimos ahí como esa firmita de que el mexicano puede hacer cosas grandes, puede hacer buenas cosas, puede ser responsable y puede ser incluso igual o hasta más dedicado que cualquier pues, otro gringo canadiense europeo, ¿no? Siempre estuvo también latente esa oportunidad de poder ir a Europa, a una liga pues semiprofesional, ¿no? Que a fin de cuentas son de ese estilo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad en lo personal jamás pensé en un CFL, pero sí como comenta Yair, en un NFL Europa, ¿no? Que pues, bueno, se extingue, se pierden como posibilidades, pero de repente empieza como otra vez esta oportunidad de poder brincar hacia un tema profesional, hacia vivir de esto y bueno, pues se tomó y creo que vamos por buen camino. Súper, mi querido Genaro Alfonsín, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues bueno, mi camino, igual que el de los, mis otros tres compañeros, ¿no? Yo empecé igual desde muy chico a jugar acá en Monterrey. Desde los 5 años empecé a jugar. Entrando a la secundaria, yo decido jugar soccer. Dije, ¿sabes qué? Pues déjame lo intento en el soccer. Jugué en tercera división de soccer, de Tigres, de Rayados, pero me di cuenta que no era la misma pasión que yo sentía a la hora de ponerme mi equipo, a la hora de ponerme mis tachones, a la hora de estar en el campo. Sí me gustaba y hoy en día es un deporte, el soccer, que me gusta, que lo sigo, que de repente voy y juego y demás. Pero al final del día no siento esa pasión como la siento con el fútbol americano, ¿no? Entonces, cuando yo entro a prepa, mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Pues no hay dinero para poder pagarte la prepa, consigue una beca. Entonces, mi primera opción, fui a la Universidad Regiomontana, a los Jaguares de la Universidad Regiomontana. Y ahí yo llegué el lunes y me dijeron, ¿qué haces aquí? Y yo dije, no, pues vengo por una prueba de soccer. Y me dijeron, ¿cómo que soccer? O sea, ¿tú no juegas soccer? De que no, sí juego soccer, pero me dijeron, no, hombre, hoy no entrenas soccer, quédate a jugar americano. Entrena con nosotros, si te gusta, pues ya te quedas. Total, entrené con ellos ese día y ese día al final del entrenamiento me dijeron, bueno, te damos la beca el 90. Y yo realmente a lo que iba por una beca para mi escuela en ese entonces y fue como, ok, pues ya voy a tener mi beca el 90%, pues vamos a darle. Y ahí fue que regresé al fútbol americano y ahí me di cuenta que me apasionaba y dije, ok, de aquí para adelante quiero tirarle a lo más que pueda. Y la verdad es que no estaba en mi mente NFL Europa porque no lo veía tan cercano ni nada, pero sí me gustaba la idea de ser profesional. No sabía dónde, o sea, no sabía si NFL, no sabía si Canadá. Después se viene la oportunidad de poder ir a Canadá. Me voy a Canadá unos meses a tocar la puerta, vendí todo y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Canadá a tocar la puerta. Y bueno, ahí fue que empezó todo este camino, todo este interés. Regreso a México, juego mi último año de Liga Mayor. Estando en Canadá, lo primero que me dijeron fue, la verdad, no sabíamos que había fútbol americano en México, pero juega tu último año de universidad y luego ya nos mandas video y demás, ¿no? Y vengo acá, juego mi último año y como que todo se fue acomodando. Al siguiente año viene este convenio LFA-FL y para mí fue una gran iluminación. Y dije, bueno, este es el camino y gracias a Dios hoy aquí estamos trabajando y siguiendo trabajando con la misma intensidad y con las mismas ganas que lo hice desde la primera vez. Súper, perfecto. Gracias por compartirnos toda esta primera parte de lo que ha sido su vida. Diego tocaba un punto muy, muy singular. Eres mexicano, no necesito pateadores. Andrés mencionaba un tema que existe, desafortunadamente, cierto racismo. ¿Cuáles fueron las barreras más importantes o cuál ha sido el cambio de chip, de mindset que ustedes han llevado a cabo para poder no nada más llegar, sino mantenerse? Diego. Bueno, primero que nada, pues romper con eso, ¿no? Por lo menos aquí en Edmonton, cuando los primeros días de entrenamiento del training camp nos trataban como botargas, haz de cuenta, ¿no? Ahí vienen los mexicanillos a aprender. No tenían, yo creo, la idea de que tenemos las capacidades atléticas de cualquier jugador de fútbol americano del mundo, ¿no? Y no solo con los mexicanos, también con el jugador francés de acá, con todo y que ya había jugado colegial aquí en Canadá, igual como que no le tenían mucha confianza. Entonces esa onda de que esa idea que tienen, incluso los coaches de aquí del fútbol canadiense, de que el jugador estadounidense siempre va a estar por encima de todos, por default, ¿no? Y ese era el primer paso, ¿no? Demostrar que atléticamente eso es mentira, que nosotros estamos a nivel, incluso a un nivel superior de muchos atletas estadounidenses, ¿no? Eso es lo primero. Y después,
después toda la cuestión técnica, ¿no? Siempre he dicho que en México estamos muy avanzados en cuestión técnica, tenemos un muy buen fútbol, pero aquí la cantidad de tiempo que le tienes que dedicar es increíble. Yo creo que todos tuvieron la misma experiencia del training camp, ¿no? Nunca había vivido nada, ninguna experiencia relacionada con fútbol como el training camp de aquí de la CFL. O sea, es dedicarle desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche al fútbol americano por completo. Y luego cuando llegábamos al hotel de concentración a las 9 de la noche era dedicarle otras 2 o 3 horas a estudiar el playbook. Bueno, nosotros los ofensivos, ¿no? Ya sabemos que Alfonsín su playbook era de este tamaño. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, el dedicarle tanto tiempo, estar todo el día... Dedicarle tanto tiempo al... El vato se quedó friseado. Sí. Como ofensivo, obviamente, es mucho más difícil. Somos gente mucho más inteligente que los defensivos. Pero dedicarle todo ese tiempo al fútbol fue un gran reto, pero un reto que se siente muy chido lograr, ¿no? Finalizar el training camp y todo el conocimiento que tuviste así en un periodo de tiempo tan corto. Súper. Mi querido Andrés, tu turno. Ah, pues bueno, yo creo que las primeras barreras que se tienen que romper antes que nada, obviamente, principalmente es el idioma, el inglés, todo aquí es en inglés, entonces, pues esa es la primera parte, ¿no? Afortunadamente, la CFL tiene la paciencia y tienen algunos jugadores supongo que así es en todos los equipos, algunos coaches que pues, se toman la paciencia y encuentran maneras de comunicarse contigo, no todos, algunos son mejores que otros en el inglés, no es que eso sea una desventaja, pero a lo que me refiero es que te aceptan y se toman el tiempo para enseñarte y para poder comunicarse contigo. Al fin de cuentas, para los coaches, eres parte del equipo, eres un atleta que se está buscando un lugar en el equipo, y si lo logras, eres parte del equipo. Ahí ya no les importa si eres mexicano, estadounidense o canadiense, eso es una vez que formas parte del equipo. Esa es la primera cosa como que puedes ahí como... que son las cosas que debes de adaptarte a. Y... Ay, perdóname, se me fue la onda. Y lo siguiente, como dice Diego, ¿no? Que es los americanos son los principales jugadores de fútbol americano en el mundo y obviamente van a estar arriba de ti, pero al fin de cuentas aquí lo importante que es demostrarlo, y aquí creo que Genaro, Billy y Diego que piensan lo mismo, al igual que el resto de los mexicanos en la CFL y los que vienen, que somos el mismo nivel, somos los mismos atletas que los canadienses y que los estadounidenses. Estamos aquí, jugamos en la CFL, somos atletas profesionales, y aquí ya es más importante, son cosas de detalle que ser rápido, explosivo o fuerte. Aquí no tiene absolutamente nada que ver. Está Brandon Banks, que es el receptor de los Hamilton Tiger Cats, es receptor diminuto, no es fuerte, no es, y es un jugador, es un atleta excepcional. O sea, aquí es la velocidad que tiene y el entendimiento que tiene de su sistema y cómo juega. Aquí es demasiado espacio en el campo. Aquí lo que tienes que hacer es aprender a dónde tienes que pararte, dónde tienes que estar en el tiempo, en el momento correcto para poder ejecutar bien. Aquí es muchísimo más importante los detalles y entender el fútbol, jugarlo de una manera inteligente, que ser un atleta increíblemente explosivo, de gran tamaño o el más rápido. Eso, la verdad es que eso no... Yo no pienso que sea lo que sobresale aquí en la CFL. Obviamente, otra vez, estamos al nivel de americanos y de canadienses. Un receptor adelante de mí es Josh Huff, que jugó en la NFL. Yo desde que está en Oregon, yo lo conozco porque me gusta mucho la Universidad de Oregon. Él estaba jugando ahí en 2010 con Mariota y fue CS Championship y todo. Es un atleta, otra vez, de otro mundo. Esos nacen con otra genética, no tenemos esa genética, o por lo menos yo no la tengo, pero tenemos el chip, tenemos la mentalidad de estar trabajando, de romper barreras, de aprender los nuevos, de aprender fundamentos, de poner atención a los detalles y de querer sobresalir personalmente para poder lograr el objetivo, que es quedarse en la CFL, ¿no? Porque pues están padre, ya fuimos a drafteados, ya fuimos al training camp, en el momento era quedarse en el equipo, ya logramos, estamos aquí en una... después de 2 años, desgraciadamente, por el COVID-19 no pudimos jugar esta temporada, pero todos seguimos aquí.
y al parecer todos para el 2021 igual, y los nuevos mexicanos que vengan y el resto de los globales. Otra vez, el programa está creciendo y es una gran experiencia, es una gran oportunidad. Y las barreras principalmente que se rompen es el idioma y nada más aprenderse y tener el chip de que es trabajar, como dice Diego, absolutamente todos los días, todos los días. Obvio, cada yo nunca había estado en una ofensa a un equipo que jugué en Pumas y en Cóndor, no jugué demasiados equipos, pero un sistema ofensivo tan complejo y la manera de cómo se deben leer las defensas. Uy, qué pena, se nos fue Andrés. Ahorita lo recuperamos, mi querido Billy. Sí, sí se escuchaba que se nos iba a ir, la verdad, de repente se nos trababa muchísimo. Pero, mira, yo hablando de barreras, que justamente fue con lo que empezó este tema, la principal era, o sea, para mí, digo, antes del playbook, que para mí fue la más grande, era la mental, ¿no? El poder, tú llegar ya con un chip de tengo que estar arriba. Por favor, Andrés Salgado, si quieres, puedes continuar. Concluye, mi querido Andrés, porque nos dejaste picadísimos con el playbook tan complejo. Pues, otra vez, son diferentes ofensivas, cada quien tiene lo suyo, y creo que Billy, Diego, Gerardo, Peewee, Richarte, todos los receptores, todos los líneas ofensivos, las cosas que se tienen que aprender aquí son completamente diferentes, y pues hay que hacerlo bien. Es principalmente, ya se me fue la idea porque me estaba intentando conectar otra vez, entonces que siga Billy, no hay problema. Venga. Dale, mi querido Billy. Sí, mira, te platicaba de las barreras. Para mí la principal fue trabajar muy, muy fuerte el tema mental, el de que iba a llegar con gente, experiencia NFL, División 1, obviamente, pues ya estrellas en la CFL, aunque fueran canadienses, que sabían cómo se jugaba, pues obviamente el juego, que se sabían el playbook de arriba para abajo, que se saben absolutamente todas, todos los conceptos que se llaman, que son combinaciones de trayectorias, desde 2, 3 o 4 receptores, ¿no? Que, digo, ya sabe Andrés, Jair, que son miles y miles. Entonces, pues sí, yo llegaba con un tema de poder estar, pues, un poquito arriba de las personas con las que iba a competir, ¿no? Que pues, era NFL, sabía que iba a llegar a un lugar, pues, asqueroso, donde te iban a decir, no, dame chance, yo paso, y me pasó, ¿no? De que repeticiones a la estrella de los Red Blacks que pasaba y se le cayó un pase, y iba yo, me decía, no, a ver, aguántame, güey, que tengo que sacarme la espinita, ¿no? Entonces, de repente, pues, eso era difícil, ¿no? Que si te daban una o dos repeticiones al día, que alguien llegara y te dijera, no pasas porque voy a volver a pasar yo, en realidad eso era lo que tenías que estar aquí, pues bien, bien sólido, para también, pues, ahora sí que agarrártelos y decir, no sabes qué, pues es mi turno, o sea, me toca, ¿sabes? Entonces, de repente, pues eso era un poquito difícil. Eso fue como para mí la primera barrera, el tema de la frustración, pues en las repeticiones. Y la segunda y la más fuerte fue el tema del playbook. O sea, dormía 3 horas de estar, neta, 3 horas al día dormía nada más, de estar estudiando el playbook. Llegaba a las 9 de la noche, estudiaba, me levantaba, o sea, me dormía, no sé, alrededor de las 3 de la mañana, me levantaba súper temprano para otra vez estar a las 7 de la mañana en el camión. O sea, era un desgaste muy, muy fuerte todo el tiempo que duró el training camp. Ya no sabía en qué momento iba a tronar mi hamstring. O sea, todo ya estaba ahí muy, muy delicado en el tema físico por las desveladas que me pegaba, ¿no? Y yo creo que, pues, en general fue trabajar esas barreras, la barrera mental y la barrera, pues, ahora sí, de aprender el juego, aprender el playbook, porque, como dice Andrés, físicamente, pues no necesita ser el tipo de 1.90, 105 kilos, sacar las,
40 repeticiones en bench. O sea, en realidad es que ya las capacidades físico-atléticas ya no son lo más importante, ¿no? Como quizás se entendía antes en el fútbol americano, que los jugadores de fútbol americano son los grandes, los fuertotes, los gordotes. La verdad es que ahorita, pues ya, quien tenga el mejor conocimiento del playbook, quien sepa cómo se juega, quien sepa jugar lo que quiere transmitir el coach, es en realidad quien tiene el paso adelante, ¿no? Yo creo que ahorita, a este nivel, pues las capacidades físico-atléticas de todos son exactamente iguales o varían por muy poco, ¿no? Aquí quien en realidad hace las jugadas es quien tiene un mejor manejo de playbook, es quien tiene pues ahora sí que esa capacidad de poder leer más rápido, ¿no? O sea, ya van capacidades fuera de que estés fuerte, de que estés súper veloz, de que estés súper explosivo, como dice Andrés. Y de verdad que sí, digo, las personas que nos están viendo, sí busquen a Banks. Es un tipo, no sé, o sea, es una estatura, pero yo ha de medir como unos 73, unos 75, el brother. Y los brazos, sus brazos son como de mi antebrazo, te lo prometo. Es un tipo súper flaquito, pero el brother, o sea, lo ves jugar, lo ves en el campo y se mueve facilísimo, y encuentras ventanas facilísimo, y entiende el juego, y la verdad es que es un tipo con muchísima experiencia, y sí es súper veloz, ¿no? Entonces, ahí ya te vas dando cuenta, pues, del giro que está tomando el profesional, y lo ves en NFL también, ¿no? Súper. Mi querido Alfonsín. Bueno, yo, ya para no alargar tanto este tema, creo que mis compañeros han dicho ahora sí que todas las barreras más complicadas, que es este tema del idioma, es este tema del playbook, que como ofensivos necesitan más, un poquito más de jugadas, un poquito más de formas de juego, ¿no? Como defensivo, y es la parte diferente, ¿no? En este caso, como defensivo, para mí era entender la zona, ¿sí? Porque estabas acostumbrado a cubrir una zona que a lo mejor era de 5 yardas, de 7 yardas, y ahora ya tienes que cubrir una zona de hash a banda que ya son 20 yardas, ¿sí? Que ya tienes que cubrir un poquito más de espacio, cómo te tienes que parar, en dónde te tienes que poner. Para mí, como defensivo, esa era la parte más complicada, ¿no? Algo que dice Salgado, y es muy cierto, tienes que aprender a pararte en el campo. Como mexicanos, una de las desventajas que tenemos es que nuestro fútbol sigue siendo el americano, no es el canadiense. Pero esa misma desventaja que nosotros teníamos o tenemos, la tiene el jugador americano que está por llegar. A lo mejor no el jugador americano que ya tiene más años ahí, porque al final del día, yo creo que hoy en día, nosotros tres, nuestros cuatro, perdón, ya tenemos el conocimiento de, ok, ya sé más o menos dónde me tengo que parar, ya sé la relación entre la banda y los números, ya sé la relación entre los números y el hash, ya sé la relación. Todos estos pequeños detalles que volvemos a lo que dijo Salgado, esos pequeños detalles que a lo mejor a simple vista no te das cuenta, pero ya cuando lo trabajas, ya cuando estás ahí, se vuelve más complejo y se vuelve algo que ya le tienes que poner muchísimo más atención. Es cierto que hoy en día nuestro fútbol o el fútbol está cambiando y tenemos que cambiar nosotros junto con ello. Es verdad que ya hoy en día no es el que tengas que cargar las 20 repeticiones con 100 kilos, los 300 kilos de squat. O sea, ya no es eso. Ahora el fútbol es, hey, te tienes que mover, tienes que estar atento, tienes que estar rápido, tienes que estar ágil. A eso ha evolucionado. Así es la evolución del fútbol, y yo invito a todos los jóvenes que hoy en día nos están viendo que realmente hagan ese tipo de cosas, ¿no? Que busquen esa evolución, porque hoy en día yo me topo con chavos que están en Liga Mayor y que platico con ellos, y que para ellos lo mejor es cargar los 300 kilos en pecho, los 300 kilos en pierna. A ver, hermano, créeme que un córner o un receptor no lo necesita
a lo mejor si eres liniero ofensivo, a lo mejor si eres liniero defensivo, a lo mejor sí, pero como corner, como receptor, tienes que entender en qué parte, qué rol tienes dentro del campo. ¿Cuál es tu rol dentro del campo? Yo soy receptor, ok. ¿Qué hace el receptor? Tengo que ser rápido, tengo que cachar la bola. Ok, soy corner, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser rápido y tengo que ubicarme. Ok, soy liniero, ok, tengo que estar fuerte, tengo que estar pesado, o sea, entender el rol, y es un poquito de todo lo que dicen mis compañeros, ¿no? Esos pequeños detalles, el hecho de aprenderte un playbook, el hecho de ir trabajando y de estar bien enfocado en lo que tienes que hacer. Yo creo que las barreras, bueno, la que dicen mis compañeros son esas, y como defensivo, mi primer barrera o la barrera más fuerte que yo llegué a ver era esa, ¿no? El cómo me voy a parar en las coberturas, que es cómo es que cubren tanto campo, cómo es que entre 6 y 7 podemos cubrir tanto campo, cómo es que te tienes que parar dentro del campo. Súper. A ver, pregunta expresa, porque ha habido, yo he estado revisando, ¿no? Y viendo información que sale en redes sociales, etcétera. Y se los puse en el chat y pregunta expresa, hay ciertos agentes que prometen a jugadores mexicanos llevarlos a CFL, llevarlos a XFL, y me parece que ni siquiera conocen primero al jugador mexicano, no saben a quién están firmando, no les transmiten ni siquiera los traits, las athletic abilities que debe tener un jugador, lo que dice, lo que han dicho todos ustedes, que ya ha cambiado el fútbol, y la LFA me parece que ha recortado todo ese camino. Pregunta expresa, ¿qué opinan ustedes de estos pseudoagentes, ¿no? Porque la verdad me parece lamentable que engañan a los jugadores. Y punto número dos, sin duda el camino más rápido para llegar a la CFL es la LFA, ¿no? Empezamos contigo, Jair. No solo el más rápido, sino hasta donde yo entiendo el único. Yo estuve el año pasado, creo que tú también estuviste, Andrés, en Calgary, en la firma de un convenio que se hizo con la CFL, la LFA y muchas otras organizaciones de Japón, de Suecia, de España, de todas partes del mundo, ¿no? De cómo llevar esta CFL 2.0, ¿no? Que es una CFL global. Por un lado, yo cuando empiezo a intentar venir a la CFL, empiezo a buscar agentes y nadie me firmaba. Número uno, porque es muy difícil encontrar un agente certificado por la CFL, porque los agentes tienen que tener una certificación que solo te da la liga, y es lo mismo que en la NFL. Y número dos, que confiara en el fútbol americano nacional, ¿no? Porque igual que los coaches acá, no sabían que el fútbol americano en México existía y no tenían en qué basarse para medir el nivel que tenía un jugador mexicano, ¿no? Por un lado, supongamos que estos agentes lo están haciendo de buena fe y que no tienen conocimiento de este convenio. A mí me parece un paso muy... Se me hace muy chido que haya agentes que confíen en atletas mexicanos, ¿no? Por un lado, suponiendo que esto se está haciendo de buena fe. Si no es así y se está engañando a los jugadores, entonces se me hace un movimiento absurdamente gandalla para, sea cual sea el fin de eso, ¿no? O sea, engañar a un jugador sabiendo que no tiene la posibilidad de llegar a la CFL por esa vía es sumamente gandalla, y qué triste que se esté jugando así con los jugadores, ¿no? Con el tiempo de los jugadores, porque al final van a estar perdiendo el tiempo. Y te lo vuelvo a repetir, el único medio para llegar a la CFL ahorita es la LFA, y no entiendo yo cuál es el afán de irse por otra vía. Tanto Alfonsín como yo ya lo buscábamos. Estuvimos perdiendo. Alfonsín también vendió todas sus cosas. Yo gasté todos mis ahorros también en venir o ir a Estados Unidos a pruebas abiertas de la CFL, y no había ningún camino abierto. El camino que se abrió con la LFA es
digamos, o sea, se abrió una puerta que tanto tiempo estuvimos golpeando y golpeando y golpeando para que se abriera. Entonces, qué bueno que se esté aprovechando los jugadores que ya están enfilados y que tienen en mente llegar a la CFL, qué bueno, y que aprovechen, ¿no?, esta oportunidad que se está dando la LFA. Y los que todavía creen que por otra vía se puede llegar a la CFL, que revisen. Es tan fácil como buscar en Google la página de la CFL y buscar cuáles son las ligas que tienen el convenio CFL 2.0 o International Alliance of Great Iron Football, se llama la alianza que se hizo. Y ahí viene la lista de todas las asociaciones de fútbol americano y ligas de fútbol americano con las que se hizo el convenio. Así de fácil. Gracias, mi querido Yair. Andrés. ¿Me escuchas, Andrés? Parece que estamos teniendo algunos problemillas por ahí. Si no, vamos con Billy. ¿Me escuchas, Billy? Ya se quedaron todos friseados, los dejaste helados, mi querido Diamontes, ¿eh? Pero todo el mundo se quedó atónito con lo que acabas de decir. Billy. Ahí va, Billy, ahí está el Genaro. Todo congelado. No, mira, mi punto, gente, estos agentes se acercaron conmigo en su momento. La verdad es que ellos tuvieron un acercamiento, yo conozco a ellos, yo la verdad es que informarme, estaban trabajando, ¿qué eran estas personas? Inclusive la persona o el contacto que ellos manejan en Miami, que es lo que te vende, ¿no? De que te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un contacto en Miami, esta persona tiene contacto con todo. La CFL tiene... Te estamos perdiendo, mi querido Alfonsín. Ahí ya me escucha mejor. Te escucho mejor. Ahí, perfecto. Ah, te comentaba, y yo empecé a preguntar en la CFL que quiénes eran, que si tenían el conocimiento, ¿no?, de estas personas, y la respuesta, y esta fue la respuesta de la gente con la que yo, a la que yo le pregunté, me dijeron, mira, realmente no, ustedes no necesitan tanto un agente, porque ustedes vienen con otro programa, este programa que conocemos como CFL 2.0 Global. La alianza es con las ligas y vienen por medio de la... Diferente a cómo trabaja un americano o a cómo trabaja el mismo canadiense, ¿no? Tenemos que entender que somos un programa diferente a lo que ellos manejan, ¿sí? Entonces, a mí lo que me dijeron, la verdad es que va a ser innecesario que tú tengas un agente. O sea, no te va a servir de nada que tú tengas un agente. O sea, tú así como llegaste por medio de una liga, de la única manera como pueden llegar los globales son por medio de estas ligas que tienen este convenio con la CFL. Y es darle ese respaldo a lo que dice Yair. En el año pasado se hizo este convenio donde la LFA aquí en México es la encargada de llevarte hacia la CFL. Ya si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero jugar XFL o lo que sea. Bueno, a lo mejor ahí sí tendrías que irte con esos agentes. A lo mejor ahí sí lo necesitas, porque no tiene nada que ver la XFL con la CFL. Pero si tu sueño es jugar CFL, yo lo que le digo a los chavos es, el camino es la LFA. Y tu primer camino tiene que ser LFA. Y yo siempre voy a estar agradecido con la LFA porque son las personas que nos abrieron la puerta a todos nosotros a cumplir un sueño y a cumplir una meta.
y que ahora nuestra responsabilidad es dejarla abierta y informarles. Al final del día creo que hay mucha incertidumbre por parte de los jugadores, porque a mí me preguntan, o sea, me mandan mensaje de que, oye, ¿tú qué sabes o qué te has dicho? Y todavía sigue en pie y todavía vamos a poder, los que estamos en la LFA, irnos a la CFL. Y mi respuesta es, claro, el convenio aquí está. El convenio no es como que, ay, este año no hubo temporada, se rompió el convenio y lo vamos a tirar a la basura. No, el convenio ahí está. Y como dice Yair, te puedes meter a la página y buscarlo. Y ahí lo vas a encontrar. Y ahí están las ligas que están asociadas. Y ahí están las ligas con las que se hizo todo este convenio. Entonces, mi mensaje a todos los chavos es, sigan el camino de la LFA. Si tu sueño es ser profesional de fútbol americano, hoy en día lo más cercano y lo tangible es LFA-CFL. Deja de pensar que CFL, sí, a lo mejor es un proyecto que viene 2022, pero no sabemos, ni ellos mismos han de saber qué tan viable va a ser el día de mañana. Entonces, mi único mensaje para los chavos es ser jugador profesional de fútbol que tenga el LFA, porque es el camino que te va a llevar a la CFL. Súper, mi querido Billy. Estás en mute, mi querido Billy. A ver, ahí está. Ah, te decía que como todo, pues pégate y haz y sigue haciendo lo que funciona, ¿no? Y si hasta el día de hoy la única prueba contundente de que funciona es la LFA, pues sigue ese camino, ¿no? En realidad es que hemos tocado puertas mil veces, y digo hemos por hablando por todos los mexicanos que han tocado puertas en las diferentes ligas, y la verdad es que nunca ha funcionado como funcionó esta vez con la LFA, ¿no? Entonces, digo, eso habla por sí solo. Si hay otros agentes o como se llame el agente que llegue a ofrecerte tus servicios y te puede conseguir una oportunidad en cualquiera de estas ligas, pues adelante, prueba suerte, ¿no? Pero yo creo que es más fácil algo que ya jaló a algo que literalmente pues es un volado, ¿no? Que no sabes si va a pasar o no va a pasar, y ahí yo creo que sí está pues de pensarse, ¿no? Si tiras por la borda todo lo que has hecho hasta el día de hoy, las horas de entrenamiento, las horas de esfuerzo, las horas que has dejado de dormir para lanzarte por lo que no sabes si va a jalar en realidad o no, ¿no? Ahora, como dice Alfonsita, que también es muy, muy respetable, ¿no? Si tú firmas con alguna gente, si ya estás en CFL y tu tirada es poderte ir a otra liga quizá, pues, digo, quizá no estaría mal intentar con alguno de estos agentes, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos de mi parte, igual no quiero hablar por todos, pero por lo menos de mi parte es, pues, si ya estás aquí, si estás en CFL, consolídate, ¿no? O sea, haz algo, pon en alto el nombre de México y haz jugadas, porque la verdad es que digo, nosotros estamos ahí, tuvimos participación muy poca, pero a fin de cuentas tuvimos participación, y yo creo que el paso siguiente es poder pelear por una titularidad, ¿no? Poder hacer cosas más grandes, poder consolidarnos, y este mensaje va igual para las personas que van a estar en LFA este año, que estuvieron el año pasado, que buscan un spot en la CFL, van por el buen camino, ¿no? Si ya estuviste en LFA el año pasado, vas por el buen camino, sigue echando ganas y busca tu shot aquí, ¿no? En LFA, y después pues ya verás, ¿no? Si tú crees que es en otra liga, pues entonces revisa gente. O sea, digo, en realidad, desde mi punto de vista, pues no está mal, lo puedes hacer, todos somos libres de hacerlo. Yo lo que sí recomiendo es, pues haz lo que ya tiene resultados, ¿no? Sigue el path y no trates de cortar camino, porque muchas veces esos shortcuts que tratas de tomar, pues en realidad son más laberinto que otra cosa, ¿no?
Entonces, yo también soy de la idea, como lo dijo mi buen Alfonsín, de si está saliendo todo bien con la LFA y traen ya un agreement muy, muy sólido, pues entonces sigue por ese camino y digo, pues disfrútalo, consolídate, haz jugadas y abre la puerta, porque ahorita está emparejada, ¿no? Pero nosotros somos los responsables de abrirla en realidad para que empiecen a llegar atletas, para que empiecen a hacer jugadas y entonces, pues no sean uno o dos globales, sino que sientan la necesidad de tener 3, 4 mexicanos, 5 mexicanos en un equipo, ¿no? Que justamente digo, ese es mi objetivo y por lo cual sigo aquí en este tren. Súper. Mi querido Andrés. Me anda sacando mi teléfono está muy chafa ya. Bueno, para no alargarlo tanto, es muy sencillo. Yo creo que en México nunca hemos estado bajo la tutela de un agente. No ha sido necesario un agente jamás. No lo necesitamos en colegial o inclusive en la LFA. Lo que sí es muy claro, el mensaje es muy claro. Si quieres jugar en Canadá en la CFL, tienes que pasar a través de la LFA. ¿Quieres ir a la XFL o a la NFL? Adelante, busca a tus agentes porque los necesitas. Pero si quieres jugar en Canadá, las reglas son muy sencillas. Está muy bien explicado, solamente a través de la LFA. Entonces, puede ser... No voy a decir nombres para que no se vaya a tirar nada, pero hay jugadores increíbles que están en otras ligas y tienen la esperanza de llegar acá. Desgraciadamente, hay un contrato firmado, hay un convenio firmado entre la LFA y la CFL que si no juegas en la LFA, no puedes llegar a la CFL tan como es. Puede ser el mejor quarterback de Burros Blancos en la UNEFA y si no juegas en la LFA, no puedes probar suerte en Canadá. Es tan sencillo como eso. Desgraciadamente, otra vez, nunca hemos estado acostumbrados a usar agentes. No estamos acostumbrados a usar agentes. Entonces, pues algunos se toman ahí la oportunidad para intentar atraerte y decirte, oye, ven, pues vente para acá, yo te puedo conseguir más cosas. Hay reglas escritas en la CFL y los globales pueden ganar cierta cantidad de dinero o ciertas opciones o bonus para tu contrato, pero no puedes ganar más de eso. O sea, eso es porque así son las reglas. No es que se esté inventando y no es cuestión de otra cosa. Entonces, pues el mensaje es muy claro. Si quieres jugar en la CFL, si quieres tener una oportunidad de un campamento en la CFL, vas a tener que jugar en la LFA. Yo quisiera añadir algo antes de acabar con esto. Nada más, todos dijimos todos hablamos el camino es por la LFA, ¿por qué? Porque antes no tenía ninguna referencia a la CFL para confiar en el fútbol americano nacional. Su única referencia es la LFA, porque la CFL confía en el fútbol americano que se está jugando en la LFA. Esa es la razón por la que existe ese convenio. Nada más. Súper, más que claro. Chavos y el señor Jair Viamontes, les agradezco muchísimo la plática, más que claro, ha sido fabuloso escucharlos. 4 historias de éxito, 4 mexicanos exitosos a nivel mundial, hay que ser bien honestos, que van a seguir avanzando y que son pioneros en esto, aunque nunca hayan jugado en pioneros ninguno de los 4. Son pioneros en este camino, son gente que están abriendo una brecha que... Cierto, ellos van a aprovecharla, pero vienen atrás muchísimas generaciones, vienen atrás muchísimos chavos, muchísimos jóvenes. Yo lo que les diría es, investiguen, pregunten, aquí hay 4 ejemplos, los pueden encontrar en redes sociales. Los 4 son las personas más abiertas del mundo, contestan sus Instagrams, contestan sus mails. Entonces, si tú eres un chavo de Liga Mayor, y tienes ese gusanito, escríbele a Yair, escríbele a Genaro, escríbele al Billy, escríbele a Andrés,
y a muchos otros más, ¿no? Mexican Stars que andan por ahí, Javier García, Lalo Hernández, Chafino, vamos, yo creo que todos estarían abiertos, y de la mejor manera posible para ayudar a los chavos que vienen de atrás y decirles: vete por el camino de la derecha, no cometas tonterías, cuida tus redes sociales, no subas que estás en la borrachera, ¿no? Y más cosas que suelen tener no tan buenos ejemplos. Son profesionales, fuera y dentro del campo. Y por ahí, Preston Bailey, hi Andrés Salgado, te manda saludos el buen loco Preston Bailey, ex Cóndor, tipazo el canijo. Entonces, ya por último, ¿qué viene para ustedes el año que entra? Y un mensaje navideño, aunque sean Grinch. Excelente, mi hermanito Preston. Pues ya lo dijo Billy, ¿no? Yo también estoy aquí buscando la titularidad. Yo no vine aquí a hacer practice squad. Eso es lo que sigue y es para lo que nos estamos preparando. Y bueno, cuídense mucho. Estamos viviendo épocas muy extrañas y muy difíciles, pero no nos queda más que cuidarnos a nosotros, porque cuidándonos nosotros estamos cuidando a los demás. Felices fiestas. Súper. Mi querido Alfonsín, ellos tres van a estudiar mucho su playbook, tú nada más media hora porque es de 10 jugadas. Sí, ya se... Sí. Ahí está. No, para... Se te escucha muy cortado, mi querido Alfonsín. Vamos con Billy. Vamos con Billy mientras. Dale, Billy. Hacer un buen trabajo. Que nos descanse, Alfonsín. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, Alfonsín. Ya sabemos que tu internet pues ahí no está funcionando bien. Pues lo que viene para este año, yo en realidad tengo fe de que pueda llegar un buen año en CFL. Me estoy preparando para eso, desde estudiando hasta el gimnasio, como dice Yair, como lo está haciendo Andrés también por allá. Pues es pelear la titularidad, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros estamos acostumbrados a hacer el backup de nadie y estamos ahorita en CFL y, o sea, no lo vamos a permitir, ¿no? Si no lo fuimos en toda nuestra carrera de fútbol americano, menos ahorita, que es nuestro mejor momento, que es nuestro mejor tiempo y que literal, pues ya vamos casi para afuera, ¿no? Entonces, sí, el primer año está bien de aprendizaje. Yo creo que ya no habrá excusa para el segundo año, ese es el objetivo. Y y bueno, también uno de mis objetivos, una de mis metas es poder en realidad abrir la puerta, ¿no? Como les dije, la puerta está emparejada, no está totalmente abierta. Es poder abrir la puerta, que lleguen nuevos chavos, que demuestren que México tiene talento y que entonces no sea uno o dos mexicanos en un equipo, sino cinco, seis o más, ¿no? Poder dar el salto. Yo siempre he dicho, CFL es un excelente trampolín para ir a la NFL, y entonces yo creo que esta puerta, o sea, nosotros de repente vemos la puerta de la CFL ahí un poquito pequeñita, esa es la que va a abrir la gigantesca de la NFL, ¿no? En un tiempo. Entonces yo creo eso. Mensaje navideño igual, cuídense todos, son épocas difíciles. En lo personal acá de este lado de la familia estamos viviendo ahí una situación complicadita con mi tía, a la cual le mando unos saludos a mi tía Betty, que la quiero muchísimo, que está en el hospital, la tuvieron que operar, pero bueno, muchísima buena vibra, me da mucho gusto que haya salido todo muy bien, y bueno, es el mensaje para todos, ¿no? Cuídense, ahorita si podemos estar en contacto por las videollamadas, por el live stream, lo que sea, pues hay que hacerlo, ¿no? Que en realidad yo no creo que sea tanto tiempo lo que tengamos que seguir, ya soportamos un año, podemos soportar otros 6 meses, 8 meses más, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, yo creo que ya estamos viendo la luz, entonces a pesar de que se nos estén poniendo las cosas rojo hormiga otra vez, yo creo que vamos a ver la luz, y cuídense mucho, les deseo felices fiestas, muy tranquilas seguramente,
pero de verdad que mis mejores deseos para toda la gente y un abrazo a todos allá en México, ahí en Monterrey, donde el Wi-Fi pues no está funcionando muy muy bien. Allá en Canadá, espero que los compatriotas no tampoco, se creo que tampoco, o sea, es tampoco en Canadá hay en internet. Es algo que nos pasa a la gente del primer mundo, ya sabes. Es algo que nos pasa a nosotros que estamos en primer mundo. No, bueno, se me cortó a mí. Pero bueno, sí, la verdad es que lo que sigue es igual, ¿no? Consolidarme, dejar la puerta abierta y seguir avanzando en este camino. Y mi mensaje específicamente va para todos los chavos que nos están viendo, para todos los chavos que están en Liga Mayor, los que están terminando Liga Mayor, todos estos chavos que quieren jugar un año más después de sus 7 años o de sus 6 años. Entiendo, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas que muchos no quieren ser profesionales y se respeta mucho, pero chavos, creo que hoy en día existe una oportunidad de darle ese gran valor a nuestro fútbol americano que por muchos años es uno de los deportes amateurs con más afición y con más gente que lo practica, y tenemos que aprovechar eso y tenemos que hacer ese cambio. Y siento que es el momento, ¿no? Estamos en el momento en el que nosotros como embajadores podemos hacer ese, poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, el mensaje a todos los chavos es, sigan en el camino, aprovechen esta oportunidad que la LFA les está brindando, que la CFL nos está brindando, y caminemos, echémosle ganas y sigamos en este camino. Cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a los suyos, y claro, ya vienen cosas muchísimo mejor. Sí. Creo que la parte fundamental es todo este tema de la alimentación, que desgraciadamente en México tenemos un problema cultural. Entonces, hacer esos pequeños cambios que al final del día nos va a llevar a hacer que todo esté mejor. Entonces, chavos, felices fiestas a todos los que nos están viendo, chavos que nos están viendo, sigan en este camino del fútbol americano, la LFA, y bueno, a seguir avanzando. Súper. Mi querido Andrés, y todos con los dedos así porque el internet no se vaya. Ya estamos mal. Muchas gracias por la invitación una vez más. Saludos a todos, pues ya terminamos, que el internet anda muy chafa también. Felices fiestas a todos. Saludos a Paz, que seguro están viendo esta entrevista. Saludos a Preston, que ojalá ya después de 4 años ya sepa algo más de español y esté entendiendo todo esto. Y a todos los chavos que quieren jugar en Canadá, otra vez, el camino es la LFA. Sigan trabajando, sigan preparándose para eso. Y pues son tiempos muy difíciles para todos. Inclusive acá también ya estamos empezando el encierro, la segunda oleada ya está cerrada aquí en Calgary. Pues nada más aguantar, cuídense unos a otros, por favor, sean pacientes y sean inteligentes con sus decisiones. Felices fiestas a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Chavos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con esto terminamos una temporada, la primera temporada de Target SFM. 4 superestrellas mexicanas, 4 pollazos, 4 extraordinarios seres humanos, profesionistas y jugadores de fútbol americano. Les agradezco de corazón. Pásenla súper bien. Billy, un abrazo hasta Playa del Carmen. Alfonsín, hasta Monterrey, 1-2. Andrés, 1 hasta Calgary. Y a Edmonton también, ahorita que se conecte de nuevo Yair. Les agradezco muchísimo. Ha sido un honor y un gusto estar con estas colaboraciones de SFN con la LFA. Y pues nada, nos vemos en enero. Pásenla bien, que Santa les traiga todos sus regalos. Cenen rico, cuídense mucho. No dejen de pedir a los Reyes Magos. Y bueno, hasta pronto y hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bye bye, cuídense. Un abrazote. Descansen, un abrazo. Se le fue el...